Bienvenidos a su programa Punto Final. Es un programa de MBM Noticias, un programa que hace un nuevo esquema para conocer los diferentes puntos de vista, las diferentes opiniones, las diferentes tendencias de carácter político en este proceso electoral, sobre todo en el estado de Oaxaca, en donde pues la competencia no es fácil. Ahora tenemos al teniente Manuel Guzmán y él es un hombre que tiene una experiencia impresionante. Ustedes nos dirían, ¿qué hace un hombre tan preparado, tan consolidado desde el punto de vista profesional en materia de seguridad, con reconocimientos en Israel, en Estados Unidos, en Francia, en México, en donde ha recorrido todos los grupos de mando en las policías oaxaqueñas, cuando tiene una visión de los proyectos y los programas de derechos humanos con una visión distinta, porque lógicamente la visión militar puede ser o muy mala o magnífica, puede dar la solución a muchas cosas. ¿Qué hace ahora en la política? ¿Por qué entrar a la política de lleno cuando estaba tan cómodo? Bueno, no tan cómodo, pero sí trabajando mucho en la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por el espacio y la verdad un honor, Es usted una institución del periodismo en México. Gracias. Y bueno, pues en el ambiente militar lo apreciamos y lo reconocemos bastante. Muchas gracias. Pues precisamente por la seguridad, ¿no? En mucho tiempo la seguridad ha sido desestimada. Políticamente hablando, quienes llegan a las responsabilidades de gobernar un estado, un país, un municipio, le dan mucho impulso y mucha preferencia a otros grandes temas que son importantes, pero como que toman o habían tomado con mucha indiferencia la seguridad. Y la seguridad es fundamental porque no puede haber ningún tipo de desarrollo, ni social, ni económico, ni empresarial, ni turístico, ni de ningún tipo, si no existe seguridad. Entonces la seguridad es de carácter transversal, tiene que ver en todo el quehacer humano y es por ello que nos interesamos ante la situación que está viviendo nuestra ciudad capital de poner el dedo en la llaga. O sea, sí son importantes todos los asuntos que tienen que ver con la agenda municipal, sí. Pero hay dos cosas que para mí, desde mi punto de vista, son preponderantes, que es el orden y la seguridad. Entonces, si estamos en una ciudad completamente desordenada, pues eso va a traer como consecuencia inseguridad. Y si hay inseguridad, va a traer como consecuencia el asentamiento de una serie de tipologías de carácter delictivo que van a lesionar directamente la convivencia armónica de una sociedad. Entonces yo creo que ya ha llegado el momento de que volteemos a ver a la seguridad como tal. Hablar de la seguridad no solamente es cuestiones de policías. La seguridad literalmente significa ponerse a salvo de un riesgo. Y si nosotros asumimos esa responsabilidad de nuestro hogar, de nuestra casa, y reconocemos que tenemos que fortalecer nuestros principios, nuestros valores para formar buenos ciudadanos, posiblemente el problema no estuviera tan complicado. Pero pues ha habido disfuncionalidad en algunas familias, ha habido indiferencia en otras, ha habido problemáticas en otras más. Y bueno, pues eso ha traído como consecuencia la infiltración de muchas influencias que se han traducido en una anarquía porque no se respeta la ley. No se respeta la ley porque la autoridad no se ha preocupado y ocupado de hacerla respetada. Y la ley es justa, por eso es ley. Lo que ha fallado precisamente es la ejecución de la ley. Se ha politizado, se ha vulgarizado, se ha privilegiado. Y eso ha traído pues lo que estamos viviendo. Es por eso que nos interesamos en este tema. A ver, tenemos un serio problema de valores, dices. Y esa es la base, los valores. No se trata de que hagan los reclamos de carácter social justos, porque hay condiciones,
anteriormente no las había, no teníamos esa posibilidad de tener organizaciones que nos permitieran canalizar las inquietudes y las demandas. Pero ahora los tenemos, están abiertos. ¿Sí? ¿Y por qué esta situación sigue? ¿Porque beneficia a políticos? ¿Porque es un juego de los propios políticos de que generas una bronca y yo pido recursos y doy dinero y te doy una parte a ti y yo me quedo con otra parte? ¿Qué es lo que hemos vivido en muchas ocasiones? ¿Porque los grupos delincuenciales no tienen ni control ni manejo y no hay quien les ponga un alto y pueden hacer lo que se les pegue la gana? ¿O porque los grupos políticos y sociales también no tienen una responsabilidad para aceptar las condiciones que deben tener para demandar lo que les es justo en sus demandas en condiciones realmente normales e importantes? ¿Cómo lo ves? Yo siento que hay un poder depredador de carácter político, mucho, muy corrompido y corruptor. Hay también dos rentabilidades extraordinariamente eficientes en Oaxaca ahorita. O sea, esas actividades sí han sido rentables económicamente. Una que es la delincuencia y la otra que es la manipulación de masas. Entonces yo creo que ya es importante poner orden. O sea, yo refiero mucho el orden porque el orden no es totalitarismo, el orden no es autoritarismo, el orden no es represión. El orden significa que las cosas estén donde deben estar. Y bueno, pues si tenemos que ver ejemplos, estamos viendo que en el cuadro histórico de nuestra ciudad hay una serie de actividades de trata de personas, y nadie hace nada a pesar de que hay flagrancia. Entonces, eso va transmitiendo otro tipo de vinculaciones criminales, se va diversificando el esquema, y bueno, estamos viendo que todo está transitando de lo común a lo organizado, pero ya no tanto organizado, sino hasta sofisticado, porque han sido vitaminados por algo que se llama impunidad. Y la impunidad es determinante en la reincidencia. Y la impunidad y la reincidencia, desde luego, que construyen grandes células mafiosas. Entonces, estamos ahí inmersos, muchas veces como ciudadanos no lo percibimos como tal, pero ahí están flotando. Ejemplos hay muchísimos. Si un ama de casa va y se atreve a ir a comprar a la central de abastos, seguramente va a vivir un fenómeno delictivo ahí, ¿no? Si va al centro histórico, posiblemente también, pero se va a dar cuenta que en el centro histórico es tal el desorden que se está atentando en contra de sus derechos de la movilidad urbana, de su propia seguridad, de su propia posibilidad de elegir a quién comprar y a dónde comprar. Estamos también viendo una competencia desleal del comercio informal hacia el comercio establecido. Y no ponen el orden, y el orden está perfectamente tipificado en la ley orgánica municipal, en las ordenanzas y en el bando de policía y de los reglamentos que de ahí emanan. Entonces, estas cosas vienen a sumar muchísimas posibilidades de que desarrolle la delincuencia. O sea, es más común estar dentro de las filas de la delincuencia que estar dentro de las filas de la decencia. Y estamos viendo cómo las cosas surgen y se dan, la violencia que se genera entre grupos, ¿no? La confrontación intencional que muchas veces se organiza para poder desestimar a unos y privilegiar a otros, un manejo perverso de la política y del poder en donde la sociedad ha salido perdiendo. O sea, no es, yo creo que aceptable que la incidencia delictiva en la ciudad de Oaxaca sea sobresaliente, pero luego se comparan con otros lugares y no se atreven a compararse con la ciudad misma. Que es donde vivimos. Exactamente. Entonces, hablando de cosas que pudieran pensarse intrascendentes, pero que son determinantes, y aquí está una dama, en Oaxaca, en el transporte urbano, en el taxi, en el transporte urbano, en los taxis y en los colectivos, se han dado en estos últimos 8 meses más de 10,000 tocamientos obscenos a las mujeres.
y no hay algo que pueda impedirlo, y no hay autoridad que se atreva a impedirlo. Si estamos ahorita en una condición de tanta gravedad de la conducta antisocial y de la conducta, actividad delictiva, que bueno, nos ponemos como ciudadanos a pensar qué va a suceder. O sea, sí se vale la infraestructura urbana, sí se valen los servicios municipales, sí se vale el mantenimiento de jardines, la tenencia de la tierra, todo lo que el municipio administra. Pero tenemos que irnos al fondo de las causas, que es la seguridad. O sea, no es posible que en México hay un estatus de 70.000 personas desaparecidas y que hayan aparecido 4.800 muertas entre niñas, niños y adolescentes. Y Oaxaca no es la excepción. Hablamos del feminicidio, están matando en México a 10 mujeres por día. Son más de 8.000 mujeres muertas, ¿no? Oaxaca ya está llegando a los más un poquito más de 500 feminicidios. Y la autoridad se da la tarea nada más como de clasificar, no, es que si no media el odio, no es feminicidio, es crimen doloso, como sea, crimen doloso o feminicidio, están matando a las mujeres y están robándose a los niños. ¿Qué significa? Que si en un descuido, descuidamos a nuestros hijos, nos lo roban, nos lo secuestran, nos lo matan o hasta trafican con sus órganos. Y ahí están focos rojos en la ciudad, en donde a todas luces está la actividad criminal y no hay una estrategia perfectamente direccionada, ni de contención, ni de reacción, mucho menos de prevención. ¿Por qué está colapsada la Fiscalía General de Justicia del Estado? Porque se han dado hechos consumados todos los días, todos los días. Lo que ha fallado entonces es la prevención. Tenemos que cambiar el círculo vicioso al virtuoso, y yo creo que ese círculo virtuoso tiene que ser fortalecer la prevención. Entonces, si nosotros asumimos esa responsabilidad de prevenir para no lamentar, de prevenir para estar más seguros, de prevenir para denunciar o denunciar aún cuando nos lleve todo el día, aún cuando nos traten de manera soberbia en las oficinas correspondientes, tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que para que se pueda rescatar el Estado de Derecho en la ciudad de Oaxaca, significativamente se tiene que poner el orden y la seguridad, pero para eso se tiene que tener valor para gobernar y transparencia para administrar. A ver, aquí acabas de tocar un tema importantísimo, la impunidad. Sí, una cosa es la acción preventiva, la acción de denuncia de nuestras mujeres, de nuestras gentes, pero ¿qué pasa? Que hay una enorme impunidad, enorme ineficiencia en resolver los problemas. Así es. Y esto no solamente nos deja el mal sabor de boca a todas las familias, que ya llega un momento que dices, oye, es que me acaban de asaltar, voy a ir a denunciar. No, ¿para qué? ¿Verdad? O acaban de ofender a mi hija, ¿no? Y sale uno mejor con la pistola a buscar al ofensor, a ver si lo encuentra uno, y gracias a Dios no lo encuentra, porque si no se hacen tragedias, ¿no? En fin, mi querido teniente, yo creo que vamos ahorita a un corte y regresamos, porque a mí me interesaría mucho conocer la opinión de una mujer sobre este tema específico, para ver por qué tú, en un proyecto de carácter político, sí puede servir realmente a la comunidad. ¿Te parece? Vamos a un corte comercial y regresamos. Punto final. Somos todos.
MBM Noticias, somos todos. Continuamos con esta entrevista con el teniente José Guzmán del Partido Encuentro Social. ¿Tú qué opinarías como joven, como gente que pues, te ha pasado seguramente agresiones y acciones violentas en la calle? Porque para acabarla ya, antes cuando menos alguno brincaba, ¿qué hubo? Déjenla, ¿no? Ahora no, ni eso, porque da miedo, te pones así y lo más seguro es que te dan un navajazo. Así es. Sí, es correcto, digo, yo haciendo memoria un poquito a lo que platicaba el teniente, creo que ha sido un problema ya de muchas generaciones, pero hoy se ha agravado más. Yo recuerdo que, bueno, yo tengo 38 años ya, no soy tan joven, gracias por eso. Y pues estoy con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y ahí nos ha tocado comentar esta parte de la inseguridad porque cada una de nosotras pues somos mujeres que tenemos un negocio, una empresa, que prestamos algún servicio a la sociedad y que tenemos que salir todos los días a la calle y trabajar. Y sí, en algún momento yo recuerdo que, digo, sí estaba yo más joven, tendría yo unos 22 años, estaba en la universidad, me subí a un urbano y efectivamente fui víctima de esta parte de este acoso que te tocan, ¿no? Y pues te quedas como, yo recuerdo que grité en ese momento y con mi mochila le empecé a dar de mochilazos al hombre hasta que se bajó, pero todos los demás se quedaron viendo, ¿no? Y recientemente mi hermano, o sea, es que ya ni siquiera ustedes como hombres escapan de eso, porque sí. Recientemente mi hermano tuvo que tomar un urbano y nos comentó que le sacaron el cuchillo aquí al lado, la persona que estaba sentada con él, para que le diera el celular, ¿no? Entonces, sí es triste, es lamentable. No solo eso, también directamente en nuestros negocios, pues ya ha habido compañeras de la asociación que han sufrido pues asaltos a sus negocios en plena luz del día. Yo en la colonia Reforma, mi auto en una de las avenidas súper transitadas allí en Emilio Carranza, lo dejé estacionado, tengo 20 minutos y cuando regresé ya me habían volado el espejo, ¿no? Cuando lo coticé en la agencia, 3,000 pesos, yo dije, bueno, hasta sabe qué parte llevarse, ¿no? O sea, es impresionante. Esta calle está transitada, no es posible, ¿no? No hay quien haga nada y tú. Y del negocio de enfrente vio, pues tampoco te lo va a decir, ¿no? Y a veces les pides las cámaras, oye, ¿puedo ver tus cámaras? Pues no, porque no se quieren meter en problemas. Sí creo que es un problema que hay que atacar de fondo. Coincido en la parte de la prevención. Y muchas veces nosotros en la asociación hemos discutido esa parte, bueno, de prevenir, ¿cómo, no? Y decimos si se requiere a alguien que traiga, pues, disciplina. Alguien que pueda meter orden y empezar pues desde el tema educación, porque desde ahí viene todo, ¿no? Campañas fuertes de educación, hablar sobre lo importante que son los valores, lo importante que es expresar libremente tus emociones a tiempo. En una ocasión me tocó conocer de cerca cómo trabaja la fiscalía en el caso de la defensa a las mujeres que sufren violencia familiar. Y realmente sí hacen buen trabajo, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, tienen apoyo pedagógico, o sea, sí está bien estructurado. El tema es que a veces también, una, la sociedad desconoce eso, y otra, hay mucho miedo, ¿no? Si voy y denuncio, ¿qué tal si le hacen algo a mis hijos? ¿Qué tal si le hacen algo a mis padres? Entonces esa parte de inseguridad es la que, pues sí, necesitamos y urgentemente, y no solo dejárselo a los candidatos y a los líderes,
sino en realidad todos como asociaciones, ¿no? Ser partícipes, porque a veces queremos que ellos resuelvan todo y nosotras no queremos poner como nuestro granito de arena, ¿no? Sí, claro. Esta parte importante de la participación social que tenemos que hacer con nuestras gentes que nos representan, ¿cómo la operarías tú, teniendo toda la experiencia que tenemos en esto? Porque es muy fácil, sí, decir, no, pues es problema del diputado, problema del gobernador, problema del secretario de policía, etcétera. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Claro, como ¿en sociedad? ¿Qué participamos? ¿En qué solidarizamos? Como sociedad debemos ser muy participativos. Desafortunadamente, todos los ciudadanos hemos tenido experiencias que, como bien han narrado, a veces no encontramos la contraparte positiva por parte del gobierno, por parte de la legislación, no se aplica el Estado de Derecho, y eso nos orilla a actuar o de mano propia o a ser totalmente ajenos, indolentes, ¿no? Y resolvemos nuestros propios problemas. Definitivamente eso es un trabajo de equipo, definitivamente es una suma de fuerzas, y lo que la sociedad civil, los empresarios necesitamos es un Estado de Derecho, bien lo decía el Teniente Manuel Guzmán, un Estado de Derecho que se aplique, que sea justo. Desafortunadamente no se aplica, y entonces la sociedad se vuelve apática, los ciudadanos nos volvemos individualistas, y romper ese ciclo es básico para que podamos tener un resultado, ser muy participativos. Definitivamente los tres ejes, platicábamos hace unos días con unas personas, ¿qué es lo que queremos los ciudadanos? Salud, economía y seguridad. Teniendo esos tres sectores... Casa, vestido y sustento. Casa, vestido y sustento. Teniendo esos tres puntos a nuestro favor, yo creo que la sociedad empezaríamos otra vez a generar. Y bien lo dice la compañera, el trabajo no solamente es de un candidato, de cualquier índole, el trabajo es mutuo. Pero también necesitamos una persona de carácter. Que tengas confianza. Que un líder, que necesitamos a alguien con valores, necesitamos a alguien con principios. Oaxaca, nuestra capital, nunca ha estado totalmente estable, sin embargo en los últimos años hemos estado a la deriva totalmente, y cuando no hay asalto, no hay economía, no hay salud, no hay luz, no hay barrido, no hay nada, ¿no? Entonces sí necesitamos a alguien que aplique el Estado de Derecho, que conozca el Estado de Derecho, que sea sensible y que ejerza esa moral y esa disciplina que yo considero que el teniente lo tiene, y esperemos que le den la oportunidad de aplicarlo. Teniente, esta es opinión personal, Sócrates Campos, pero tienes una buena imagen como funcionario, nadie te puede reclamar nada, lo hemos vivido, lo hemos visto, hemos sido observadores de tu labor, sabemos de esa parte. Ahora que entras a la parte política, ¿qué le dirías tú a la gente que necesitamos para poder unificar, ser juntos los medios de la transformación? Yo considero que como sociedad debemos tener disciplina. Y la disciplina no es sometimiento, no es obediencia ciegas. La disciplina es el equilibrio exacto entre la justicia y la razón. Más o menos deja de ser disciplina, tiene que ser ese gran equilibrio. Y como sociedad tenemos que mantener esa disciplina en nuestro comportamiento, en el respeto a los demás, en razonar y entender que nuestros derechos humanos están mucho muy relacionados a nuestras obligaciones. Y es el momento de potenciar esas grandes capacidades, esas grandes inteligencias de la sociedad. Yo sí estoy dispuesto, yo no soy temerario ni quiero retar a nadie en ningún momento, pero a esas alturas de mi vida y después de ver tantas cosas en el ambiente policial, donde
hemos participado en infinidad de situaciones donde nos han matado policías, donde hemos tenido enfrentamientos, donde hemos sufrido lesiones, donde hemos visto jóvenes mutilados, donde hemos visto jóvenes atropellados, donde hemos visto jóvenes cómo se han perdido por la drogadicción. Yo creo que ya es el momento de esas experiencias traducirlas en políticas públicas de verdad bien focalizadas para que la gente pueda entender y comprender que es necesario reconocer que la primera escuela es nuestro hogar y la escuela es el segundo hogar. Entonces, no podemos irnos más allá si no logramos consolidar el orden. O sea, para que nuestro centro histórico esté ordenado, se necesita el imperio de la ley, pero también se necesita romper contubernios. Y se tienen que romper esos contubernios, y si se tiene miedo, que no se participe. Pero yo no me voy a ir a sentar allá al Palacio Municipal a perder el tiempo o a fingir que funjo. De verdad tiene que haber un compromiso porque la ciudad lo merece, ya es demasiado. Y todos los que tenemos un sentimiento hacia nuestra ciudad, tenemos que reconocer que es el momento de actuar. Es el momento en que los jóvenes deben dejar de ser simples observadores para ser protagonistas. Es el momento en que las mujeres se empoderen, las necesitamos en el hogar, en la casa, en los comercios, en las empresas, en los gobiernos, pero también las necesitamos sólidamente dignas, que no se dejen golpear, que no se dejen humillar, que no se dejen ofender, que no se dejen asesinar. Y necesitamos una sociedad que comprenda que por muchas cuestiones, tal vez de carácter patriarcal algunas, o por costumbres, por usos, no, hicieron que estuviéramos inmersos en una sociedad donde le decimos a nuestras hijas no te dejes violar, pero no le hemos sido capaces de decirle a nuestros hijos no violes a las mujeres. Entonces, ¿qué significa? Que nos ha faltado fortaleza en los principios y valores y nos ha faltado mucha educación. Y uno de los motivos más importantes para prevenir cualquier situación de carácter delictivo es la educación. Pero también se tienen que generar trabajos, pero el gobierno no genera los trabajos, el gobierno genera burocracia, es un tipo de trabajo. Entonces tiene que impulsar a la iniciativa privada, fortalecer a la iniciativa privada para que puedan generar empleos y los empleos puedan satisfacer necesidades primarias de alimentarse, guarnecerse, cobijarse y así pues ser evitantes de delitos, ¿no? Entonces yo creo, insisto, en que tiene que darse ya la importancia a la seguridad largamente desestimada, largamente ignorada. Y la seguridad no nada más es no solamente son los policías, pero también se necesita un cuerpo de policía bien capacitado, bien tratado laboral y salarialmente, en donde pueda estar a la altura de la justicia adversarial, en donde sepa de qué se trata una figura que se llama primer respondiente, de que sepa que el policía está al servicio de la gente. Ahí tenemos que trabajar fuerte. Pues amigos, ahí está, propuesta, experiencia, claridad, fortaleza y sobre todo ganas de hacer las cosas. Teniente, te agradecemos mucho esta oportunidad que nos has dado de conocer esta nueva visión y sobre todo de veras nos sentimos muy bien en saber que estás haciendo algo ya para resolver muchas cosas. Muchas gracias. Lógralo, porque te deseamos de veras que lo alcances, porque es para el beneficio de todos. Lo necesitamos todos los oaxaqueños. Mil gracias. Punto final.